escopeta M56 DL de doble Eagle, ¿vale? Vale, vamos a abrir esto. Bueno, incluiría las instrucciones, una baqueta para limpiar el cañón. Estoy apartando cositas. Bueno, aquí tendríamos la escopeta. ¿Vale? Es una escopeta con culata extensible, ¿vale? Bueno, vendría con un bevelader también, un paquete de bolas y una correa para la escopeta, como podéis ver. Aquí apartando aquí cositas. Vale, esta es la escopeta. Esta escopeta funciona muelle con cartuchos. Vale, le pego aquí la vuelta para que peguéis el ojo. Bueno, como podéis ver, aquí va a jugar cartucho. A la cámara. Aquí el cartucho. Sencillamente, para abrir esto, como podéis ver, esta pestaña aquí, cortaríamos. Si se abriría, saldría el cartucho. Si no es la mano, tenemos que aguantar para que no se salga el cartucho. Bueno, esto tendría culata extensible. Apretaríamos aquí, sencillamente. Vale, saldría hacia afuera. Tiene tres posiciones, creo que son, sí, tres. Esta sería una. No, a ver, sí. Y aparte, lo bueno de esta culata es que podríamos... A ver, vamos a ver. Podríamos girar la réplica sin que se moviera. Bueno. Como podéis ver, tiene aquí arriba un RIS. Le podríamos meter un láser, una mira, lo que quisiéramos. Sin ningún problema. Bueno, aquí iría la correa enganchada. Esta versión trae hop-up también, aunque sería un hop-up fijo. No habría que regular ni nada, ya va al sitio esta réplica. Vale, vamos con el cartucho. El cartucho tiene una capacidad de 30 bolas. La réplica dispara cada disparo, dispararía 3 bolas. Es decir, serían 10 disparos de 3 bolas. Vamos a introducir las bolas en el cartucho, sencillamente. Meteríamos el bevelader, que ya nos vendría incluido. Apretaríamos y nada, y meteríamos las bolas hasta llenarlo. Ok, nada, sencillamente. Ahora, para meter, abriríamos aquí, nada, y meteríamos el cartucho ahí. Apretaríamos y ya estaría preparada. Ahora faltaría martillarla. Pica escopeta, daríamos. Vale, ya estaría. Bueno, aquí tendríamos el seguro de gatillo. Apretaríamos aquí y estaría puesto el seguro. Antes de que se me olvide. Vale. Vale, vamos a pasarla por el crono. Vale, vamos a ver. Esa potencia no sé yo, a ver, porque ha rebotado las bolas y al salir tres bolas también es un poco difícil medir. Pero bueno, supongo que ahora sobre los 300 FPS, vamos a ver si podemos... Ahí, a ver. Una cosita así, un pelín menos a lo mejor sacaría la réplica, ya que al salir tres bolas y las bolas se expanden, pues es un poquito difícil. Pero bueno, ahí podéis apreciar el disparo. Vale, son las bolas. Y nada, de poco más de decir de esta réplica. Que os la dejo con su bevelader, con la correa, recordar que viene, con las bolas, el bevelader. Y nada, de poco más que decir de esta réplica. M56 DL de doble Eagle, escopeta.